habla Carlos Martínez, bien acompañado con una persona que lo sabe todo sobre fútbol, Julio Maldonado Maldini. Hola Carlos, estoy deseando, de verdad, deseando ya que empiece el balón a rodar. No digo que sea imposible que den la sorpresa, pero improbable sí, la diferencia de calidad salta a la vista. Dinos, Julio, ¿cuál crees que puede ser la clave de este encuentro? Sí, un partido abierto con alternativas. Tengo la sensación de que se decidirán pequeños detalles, seguro. Empieza el partido y desde todos los puntos del estadio surge una nube de frases. Esperemos que el partido esté a la altura de la expectación que ha levantado. Alternativa. ¡Pero dispara! Y aparece para cortar el último hombre. El balón es suyo. ¡Estás en el área! ¡Dispara! Esto va a ser una buena ocasión. Pierde la posesión. Desde ahí es el sitio para poner un centro. A duras penas consiguió despejar. Que acaba en los pies del rival. 20 minutos de la primera mitad. ¡Golpea! Ese despeje se va a córner. El balón es suyo.
posesión. El mensaje de la defensa es claro, por aquí no se pasa. Aguantan bien la pelota. Desde ahí es el sitio para poner un centro. Centro raso. ¡Gol! ¡Balón adentro! Ese tanto subirá al marcador. Visto exactamente cómo tenía que pegarle para que entrara y le ha salido a pedir de boca. Demostró interés por subir arriba, sus esfuerzos se vieron recompensados, pero la culpa ahí fue de la defensa. No tendría que haberlo dejado disparar. La afición ha subido en masa la pista y vean para qué. ¡Qué enfado llevan! Thank you.
frente al centro. ¡Disparo! ¡Qué felicidad para el portero! Era la oportunidad de adelantarse en el marcador. Esta jugada puede marcar el partido. Apenas hayan tenido la posesión del balón, no debería preocuparles mucho, ¿eh? Creo que su objetivo ahora será mantener un mejor control defensivo. Hemos visto 3 goles en la primera mitad, pero ventaja mínima, 2-1. Saque de banda. Tiro largo hacia arriba. El balón vuela hacia un costado. El balón a salida. Es saque de puerta. Come on!
Se reanuda el juego sacando de banda. Tiro libre a su favor, ahí hay peligro. ¡Nueva suerte! ¡El balón se va rozando el palo derecho! Desde esa posición es muy difícil marcar, pero no ha hecho mal el intentarlo. Saque de banda. No ha creado peligro con ese pase. Han despejado la pelota. Guardan bien el balón. Consiguen cortar el balón. Fantástico trabajo. Y pase interceptado. No se ha podido marchar. ¿No ves la puerta? Han transcurrido 15 minutos de la segunda mitad. Debe colgar el balón al área. Siguen con el balón controlado. Un balón largo buscando amplitud. Y aparece para cortar el último hombre. Y el balón acaba interceptado. Salió desviado por la defensa. ¡La pone con clase! Habrá saque de banda. Se la da de nuevo. Robado. Vaya retraso le acaban de hacer. Buen robo de balón. Y retrasa de nuevo hacia el portero. ¡Directo al espacio libre! ¡Lo manda al hueco por la banda! ¡Ocasión clara! El mensaje de la defensa es claro. Por aquí no se pasa. Vamos a entrar en los últimos 15 minutos del partido. Acaba en las manos del portero. ¡Qué listo está! Pues
Están manteniendo bien la posesión. Ha golpeado en largo. Y así se hace con el balón. Según el árbitro, le quitó la pelota. Puede buscar a un compañero dentro del área. Aguantan bien la posesión de la pelota. Hizo sonar el silbato. El partido terminó. Han conseguido la victoria porque han sido mejores. Un excelente partido, perfectamente ejecutado. Buen juego, por parte de los dos equipos en un partido que se decide al final por un único gol. Concluyo por hoy nuestra retransmisión. Solo me queda agradecer a Julio Maldonado Maldini su análisis y sus comentarios.